reelectos. Entonces, pues nomás, estamos a la espera de lo que diga el nuevo plan de trabajo de nuestro nuevo dirigente. Nosotros seguimos trabajando, nosotros como que si no pasó nada, estamos aquí presentes y al servicio de todos. En cuanto al plan de trabajo, ¿en qué consiste? Bueno, nuestro plan de trabajo es el prioritario que tenemos y creo que encaja plenamente con lo que busca nuestro nuevo dirigente, es ir a fortalecer, reestructurar los subcomités. Esa es una fuerza de la estructura que nos hace grandes nosotros como partido. Ese es el principal reto. Se siente mucho en el panismo de Sinaloa porque hemos estado en Culiacán, hemos estado en otros municipios. Como bien lo decía usted, el bastión del panismo, se perfila Rosario como ese bastión de Sinaloa. ¿Cuáles son los ingredientes para que el PAN sea exitoso aquí en Rosario? Pues el buen trabajo del alcalde que fue reelecto, ¿verdad? Y la buena coordinación también que hay entre ustedes y la militancia de aquí de Rosario. Sí, seguramente es eso. Eso, mi lugar a dudas, yo siempre lo he recalcado, de que pues nuestro presidente, doctor Pineda, pues es militante. Eso es buenísimo para nosotros también, ¿no? Y estar nosotros abiertos a la ciudadanía, ¿no? Estamos abiertos ahorita totalmente a la ciudadanía. Antes aquí, no nomás en Rosario, nuestros candidatos a diferentes puestos públicos eran ciudadanos, escogíamos los mejores, no era una obligación que fueran militantes. Últimamente, pues ya algunos partidos pues ya nos han estado casi copiando, pues están despertando. Ya ves que los partidos ahorita pues no gozan de muy buena reputación a nivel nacional, que no es el caso aquí en Rosario, ¿no? Aquí la verdad que tenemos, a pesar de ser un partido con no muchos militantes, es un partido ganador, que ya ves que en otros lados hay muchos militantes y pues a veces pierde. Aquí no somos muchos militantes, pero creo que gozamos de buena aceptación con la ciudadanía. Son buenos hombres, buenas mujeres. Yo siempre le he dicho, volteen de frente a la gente. Usted siéntase orgulloso de ser panista de aquí de Rosario. ¿Y en las comunidades rurales cómo anda aquí en Rosario el PAN también? Sí. ¿Ha habido gestión, ha habido atención a la gente de la zona rural? Sí, mira, lo que comentabas ahorita, muy buena coordinación. El gobierno, pues todo el mundo lo identifica al PAN. Eso que ni qué, y eso nos da a nosotros pues mucha alegría. Y nosotros como comité hemos estado haciendo muchas jornadas de trabajo, jornadas de limpieza, de corte de pelo. Hemos ido a varias comunidades de aquí, inclusive el Día de los Santos Reyes, nosotros siempre escogemos, van dos veces, que antes pues se festejaba el Día de los Santos Reyes comiéndose una rosca a veces aquí con los pocos militantes que venían o algunos cuantos. Ahora no, ahora nosotros salimos directamente a una comunidad pobre, humilde, le llevamos varias roscas, llevamos dulces, llevamos piñata, llevamos ropa nueva y seminueva y hacemos una gran fiesta. Y eso la verdad que nos llena de satisfacción, ver que la comunidad nos recibe como unos ídolos a nosotros cuando ya llegamos allá, ¿no? Entonces, esas son pequeñas cosas que hacemos. Hemos ido a otras comunidades a hacer limpieza en las plazuelas, y se nos adhiere la gente de ahí, pues a veces como les avisamos con alguien ya nos están esperando. El mismo comisario de la comunidad se adhiere al trabajo a nosotros. Nosotros llevamos equipo de trabajo, como es bolsas, todo, ¿no? Palas, pintura, dejamos pintar los árboles, barremos alrededor de la iglesia, de las escuelas y de las plazuelas. Entonces, pues nosotros hemos estado cercanos a la ciudadanía. No dejarle tampoco todo el trabajo pues al gobierno, ¿no? Tenemos que contribuir nosotros como partido, independientemente de quién esté el gobierno, porque gracias a Dios tenemos del mismo partido. Pero nosotros sí estamos yendo a las comunidades. Y ese es el principal reto que tenemos. Vamos a volver otra vez a fortalecer a los comités. Y aquí mismo en las colonias populares de Rosario. ¿Su nombre? Otra vez. Mi nombre es Jesús Héctor Rivera Cárdenas. ¿Cuáles son las palabras de aquí? Ha sido reelecto para un nuevo periodo. Sí. Elección municipal también. Sí, gracias a Dios me ratificaron. Fue la única planilla en unidad otra vez. Municipal. La planilla en Rosario. Sí, porque la vez pasada, gracias a Dios también fui en unidad. En este municipio. No más que, pues ahora por nuevas cosas. Se nos truncó pues el trabajo, no el trabajo, hubo ahí pues un acuerdo de que iban a renovar todas las dirigencias a nivel estado y pues así fue.